Bienvenidos al mundo de Ultratumba. Bienvenidos al mundo de Ultratumba. Bienvenidos a la noche más terrorífica del año. Bienvenidos a la noche más terrorífica del año. Puercos, cochinos, marranos. Esta noche vas a vivir una experiencia paranormal. Puercos, cochinos, marranos. E inolvidable. Vas a experimentar una sensación de descontrol total de tu cuerpo y mente. Te daré un consejo. Solamente déjate llevar. Toda esta experiencia está a cargo de nuestro líder de Ultratumba, nuestro DJ. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Bienvenidos a todos a Resident Evil 4 Mercenarios en esta semana de Halloween. Les voy a traer especiales de Resident Evil Mercenarios de cada uno del 3DS, 4, 5 y 6. Especialmente del 5 y del 6 en PC, porque tengo unos mods muy Halloween. Bien, este juego tiene aproximadamente 12 años que no lo he jugado. En Mercenarios era de las más buenas jugando. Tienen unos récords altísimos con los 4 escenarios que hay en este juego. Lo jugué en su tiempo que salió en el 2004, más o menos, en el GameCube. De ahí me pasé al PlayStation 2, de PlayStation 2 a Wii, de Wii me pasé a PlayStation 3 y PC. Y por el 2010 aproximadamente lo dejé de jugar. ¿Por qué? Porque me había aburrido, ya había sacado todo el máximo del juego, tenía unos récords muy altos. Y pues, ¿qué creen? Pues toda esta década pasada, que es la que pasó, de 2010 al 2020, vi muchas personitas, muchos usuarios, youtubers, que tienen unos récords muy altos en este Mercenarios. Debo que aclarar que en mi tiempo, pues, no había casi nadie que me alcanzara de puntaje. Obviamente ya me falta mucha práctica porque tengo 12 años que no lo juego. Así que vamos a empezar a practicarle más o menos, a agarrarle la onda al juego. Además porque los controles son muy diferentes al del Play 2. Cambia. Y pues con tanta experiencia en varios juegos, que jugaba demasiado, ya lo han visto en mi canal. Y sobre todo Resident Evil 6, estoy clavada en ese juego, en los mercenarios. Es mi mercenario favorito. Y así que pues sí se me dificulta cambiar, ¿no? De estilo de juego de cada uno. Sobre todo que vengo a decirles que más al rato voy a subir un video de Hunk del Mercenarios 4, porque competí con un amigo, el tuber Victor Lan. Hicimos unas competencias y él y yo, a ver quién sacaba mejor, ¿cómo se llama? Mejor puntaje del Mercenarios. Ya lo hice yo, este es nuevamente es de prueba. El puntaje real es con el Hunk. Aunque no me fue tan bien como la marca pasada que hice antier. Estos 3 días he estado practicando, más o menos, en el tiempo que tengo. Así que no estoy tan mal. Vamos hacia adelante. Y posiblemente el maratón de videos de Resident Evil en Halloween, como ya vieron el intro y todo eso, pues ya verán que cambió todo, ¿no? Pues a lo mejor el sábado los pongo de maratón, entre el sábado y domingo. Depende cómo me vaya, porque no puedo hacer ahorita directos. Espero mañana o el sábado podré hacer uno de muchos juegos de terror. Así para que ustedes los disfruten conmigo. Bueno, así que vamos a ver qué hacemos en el juego.
Me acabo de agarrar todos los tiempos. Estoy contándolos a todos los enemigos para hacer un truco. El truco de aquí es llevármelos a la casa de acá, como siempre le he hecho. Y pues agarrar este tiempo que nos falta. Y con el bonus de arriba del tiempo, multiplicar nuestros números. Este truco lo he visto que lo hacen mucha gente. Obviamente yo por el 2007 yo lo hacía. O sea que no es nuevo. Ya. Además que este juego es más tipo tirándole a tanque, a comparación de los modernos de ahora. Por lo que no es muy recomendable en este y en el 5 dejar la espalda cubierta. Tenemos que topar con algo para que no nos den, especialmente no nos agarren, que eso nos hace perder mucho tiempo. Y en este escenario, sobre todo, lo más peligroso son los de la sierra. Creo que son los más peligrosos de este juego, de los mercenarios. Ese es el escenario. Este y el del castillo son los más difíciles. Creo que en el Play 2, si no recuerdo, no recuerdo el puntaje que tenía hace 12 años. Creo que era como 200.000, creo, casi tirándole a los 200.000 con el Wesker en el otro. En este no me acuerdo, pero también tirándole casi al 200.000. Después, en un tiempo, si tengo cómo contar mis archivos, les mando el puntaje. Bueno, llevamos 21 de combo, 5 de bonus tiempo. La de las sierras aguanta un montón y nos hace perder tiempo cuando estamos dándole, porque es igual como en chinga. En el 6 dura más, y si te pones habilidades te dura aún más. Y aparte, como son más rápidos los personajes, son más dinámicos, se mueven mejor a la actualidad, pues se me hace más cómodo. Sobre todo lo que es el 6, lo más difícil de ahí es que te salga todo perfecto. Básicamente es que salga todo perfecto, sobre todo con Kier, que debes confiar bastante. Que así, básicamente así es la mecánica del juego, los counters y los ataques físicos para llegar a un estatus de puntaje muy alto. Como verán, les dejé un video de la Karma, la variante de Adagon. Le saqué 1.200.000. Ya antes se los dejo en la descripción del video o en los comentarios. Como sabrán, soy muy fanática de estos juegos, de la saga Resident Evil. Me considero que sé bastante. No he hecho videos porque hay muchas personas que hacen videos de curiosidades o cosas de la saga. Yo podría hacer lo mismo, hasta mejor. La verdad no creo que hay algo más, ¿cómo se llama? Relativo, algo innovador. Pero si me animo más adelante, podrá ser. Como sabrán, todos he estado estos años activa en el canal. He estado siguiendo chicas en línea. Sobre todo el Metal Gear, que es una de mis sagas favoritas también. Por el momento no nomás estoy jugando el online del Metal Gear Online 2 en directo. Un video. ¿Qué más? Jugando así en línea. Y los Residents, los Versus. Si te encantaría jugar conmigo, aquí está el grupo de Discord, se lo dejo en la descripción. Aquí las granadas de fuego no me gustan, se me hacen algo inservibles, pero te sirven como para quitártelos de encima un ratito. En el 6 sí sirven, te los mata de una, a todos que se acomodan ahí con el fuego. Lo que es en el 5 y aquí como que son más inservibles, sobre todo aquí. Llevamos algo de puntaje más o menos, cada más o menos aproximadamente 2 minutos con 5 minutos. Digo, 5 segundos. Ya estoy como el Peña Nieto. 2 minutos. Estaba mucho para morir, me hacen gastar bastantes balas. Prepárense porque tengo el Resident Evil 5 Mercenarios mods en la computadora y trataré de hacer un escenario modo solitario, un modo escenario donde sí está muy difícil, más que los normales porque están hechos por modo, y no he podido pasarlo ni que se me vaya el combo ni salir por sobrevivir, porque sí está cabrón y me hace falta ayuda ahí.
porque ya tenía bastante que no practico los mercenarios, sobre todo pues en la computadora. Esos monstruos pues ya son más para mí, ya es otro nivel. Pues si gustan jugar, pues aquí ya saben, aquí estamos. Yo no me cierro a nada. Tampoco voy a pasármela toda la vida jugando como otros canales. Otro en particular. Se la paso cuando puedo versionar del 4 y a veces del 5 y del 6. La verdad, ¿no? No me quiero aburrir. Y este juego es de mis favoritos de toda la vida, pero tampoco, como ya pasó, yo ya pasé por el mame del... de que me encantaba mucho este juego. Lo jugué durante como 7 años. 6 años jugando, los 7 aproximadamente. Y pues hasta ahí yo tuve con este juego. Si lo juego ahorita es porque lo quise retomar, porque me dio nostalgia al ver el remake y quise volver más o menos a mis raíces. Pero obviamente no le voy a estar dando machín como pensarían ustedes. No, voy a jugar casual, tratar de sacar buen puntaje, pero tampoco obsesionarme. Yo ya, este juego ya lo... mi mejor momento ya pasó. Me gusta más practicarle en el Resident Evil 6, aunque si les soy... pues si les digo bien la verdad, pues no me gusta... no me gusta practicar tanto porque tengo otras cosas que hacer. O jugar otros juegos, pero ahí andamos. A tal vez más videos así, pero no saqué tan puntaje tan alto. Pero, a ver, si en estos meses voy mejorando más y van viendo ahí mi puntaje. Bien, eso sacamos con Ada, con Jun. Es mi mejor puntaje hasta ahorita de antier que lo saqué. Espero que les haya gustado este video y nos vemos a la próxima.